La propuesta con la que Ana Soria, novia de Enrique Ponce, superó a Victoria Federica. La hija de la infanta Elena sigue marcando tendencia en el mundo del amor. Que Victoria Federica se convirtió en un ícono de la moda es indiscutible, la joven va marcando paso firme en esta industria, y cada aparición termina siendo más brillante que la anterior. Después de su entrevista para la revista él lo confirmó de forma contundente, y en la celebración que se dio en Andalucía no decepcionó a nadie con la chaqueta taurina que agregó a su look, un toque donde se pensó que era la pionera. Pero nada más lejos de la realidad, fue Ana Soria quien lo impuso hace un año. La novia de Enrique Ponce, cuando era influencer, lució una torera de terciopelo negro con detalles en oro con un perfecto bordado que en su momento el costo era bastante elevado. Una pieza de una marca reconocida que además forma parte de las favoritas del diestro. Ese pequeño y evidente homenaje que Ana Soria hacía a Enrique Ponce en aquel momento, si bien fue antes que Victoria Federica, no le gana a la mujer que mejor llevó esta icónica pieza. La infanta Elena lo hizo en 2010 cuando acudió a una boda real, y dejó en evidencia que en los temas de moda sigue destacando. La hermana del rey Felipe apostó por un vestido rosa entallado, con una falda al estilo capote que, sin duda alguna, era una réplica de elegancia alusivo a la tauromaquia que terminó de sellar con la torera de inspiración goyesca con un toque elegante en las perlas bordadas. Un look con él destacó en Suecia, y era un guiño indiscutible a la moda española. En su caso, Victoria Federica no ha duda en expresar que es aficionada al mundo taurino, una pasión que compartía con su abuelo al rey Juan Carlos, por lo que no sorprende que se esté decantando por estas emblemáticas piezas para sumar a sus vestuarios. Por otra parte, de Ana Soria poco se sabe si sigue marcando tendencia con la moda porque se alejó de las redes sociales siguiendo los pasos de Enrique Ponce, por tanto, solo queda seguir recordando ese instante, y seguir admirando cómo la prima de la princesa Leonor sigue llamando la atención con sus looks en cada foguto Google.